Ya la vieron por aquí. Que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Que he guardado en cada carta que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di y con el tiempo te pensaba ferrada mis manos Y con la lluvia consolaba tu esencia en los años y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por morir definitivamente arranca con y coma SuperCanal 33, La Señal Caribe, el puente grande que nos une con Quisqueya La Bella, la tierra hermosa cuna de Juan Pablo Duarte, donde a pesar de los pesares se puede. Hoy prometo y así lo cumpliré un programa entretenido, informativo, sumamente participativo, con una invitada también sumamente especial. Tengo por acá nuestra buena amiga. Una dirigente peledeísta de larga data en la urbe neoyorquina. Se trata de Jacqueline Willam, candidata oficial del Partido de la Liberación Dominicana para diputada en Ultramar, circunscripción número uno, Canadá, Nueva York. La verdad que es un placer tener a Jacqueline, con quien vamos a dialogar en breve, en con punto y coma. Quiero también enviar saludos especiales, ¿verdad? A una niñita que anda por ahí. ¿Dónde está la niñita? Se me fue? Carla. Carla Taveras. Dice ella: Bueno, por mi casa no han pasado los reyes. Digo, pero mañana pasarán. Mañana tendremos que traer por acá a Carla. Ven por aquí, Carla, que esto es un programa en vivo. Y lo que más me gusta a mí es compartir con la niñez. Observen qué belleza de niña. Ven, ven para acá, Carlas. ¿Eh? Carla es hija de Arelis, ¿verdad? ¿Y cómo se llama tu papá? Carlos. Carlos. Que aquí se le conoce como Asua, ¿eh? Sí. El hombre de la Cámara 17 de Compunto y Coma. Entonces los reyes no pasaron por allá. Entonces mañana pasarán. Ahí está mi amigo Asua, ¿no? Compañero de Compunto y Coma. Cuídate mucho. Y hay que portarse bien para que los reyes. ¿Verdad que sí? ¿eh? ¿Cuáles son los meses del año, Carla? Dime. Y los días de la semana. Tú me lo cantaste ahorita, ¿verdad que sí? Pero mañana, mañana me, me canta esos, esos días. Bueno. Adiós. Un placer. Cuídate mucho, cuídate mucho. No te está viendo. Mira, mira, mira. Ay, 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 ay. ay. Señora, hay que darle gracias a papá Dios. ¿Eh? Qué, cosa Qué bueno tener la oportunidad de que un niño te abrace ¿eh? y te muestre cariño con esa candidez y sobre todo con esa transparencia ¿eh? y sinceridad. Porque en el corazón del niño, en el corazón de la niña, no hay nada pecaminoso. Señores, vámonos de inmediato a los titulares del momento acá en República Dominicana y en diferentes puntos del mundo. Eh, tenemos que Finjus critica que no haya sanción a funcionarios que no han establecido su declaración de bienes. No insistan mucho en eso, porque, total, ¿para qué eso sirve? Declaraciones de bienes de un funcionario. Ustedes saben el mamotreto que hay en este país para esconder real y efectivamente la riqueza. Y más cuando la riqueza viene de un procedimiento ilícito. Ustedes no ven que por ahí murió un, un gambusino y todavía no se ha determinado bien a cuánto asciende la riqueza. Todavía no es nada, ¿eh? Vayan a contar los establecimientos de la Avenida Venezuela, que eran de ese señor, de ese gambusino. Cuenten los establecimientos. Sumen también... La gran cabaña que tenía, que se la compró a un ex funcionario del gobierno en unos 80 millones de pesos, que eso es de público conocimiento. Lo que pasa aquí en el país a veces se olvida adrede, sufrimos de amnesia. Ustedes no recuerdan cuando en el Diario Libre se, se narró eso: de una cabaña que se compró en 80 millones de pesos, alrededor de 80 millones de pesos. Pero hay que ir a ver también el palacete de San José de las Matas, de ese héroe nacional, padre de la patria nueva, también benefactor, que dice el presidente Danilo Medina en su momento, que había que orar al pueblo dominicano por su memoria, que lo envolvieron en, en la bandera nacional, porque aquí la bandera nacional es, sirve para un buen trapeado y para un buen planchado y para un buen lavado. Un trapo de cocina. ¿no? ¿verdad? Gente con un historial sumamente cuestionable y colocándole una bandera y un escudo, haciéndole honras que constitucionalmente realmente no se pueden justificar. Entonces critican cuando a un bandolero de la calle, un narcotraficante lo envuelven en la bandera. ¿Cuál es la diferencia? Es muy poca, así es que hay. Ustedes no ven que ahora están diciendo de que qué. Vamos a colocar el nombre, ¿cómo era que se llamaba? El gambusino este, que, que, que amaba la violencia y murió en la violencia. Que vivía de negocio turbio y murió como vivió. Mi papá me decía que el que juega con candela, ¿qué pasa? Se quema. Entonces a este nuevo patriota que va a sustituir a Juan Pablo Duarte, a Sancho, a Mella, en, en el en el Parque Independencia, según Danilo Medina, y el PLD, el PLD, ya ustedes saben cuál PLD, ¿eh? porque yo no estoy hablando del PLD de Juan Bosch, yo estoy hablando del PLD de Nuevo Cuño, donde nada es nada y todo está bien y todo está nice Ah, discutiendo, óigame bien, discutiendo de que por un nombre, que le pongan a un edificio, qué sé yo qué, miren, ahí debieron enterrarlo. Ustedes saben cómo, en cuánto comenzó esa licitación. En 200 millones de pesos. ¿Y ustedes saben por dónde va la licitación? La obra. Por más de 800 y no han terminado la obra. Entonces ahí le debieron hacer un panteón y enterrarlo. A este gambusino. Que amó la violencia, le gustaban los negocios sucios. Que vivía del bajo mundo. Aún sea compadre del presidente Danilo Medina. Vivía del bajo mundo. Que no gustaba a él de la violencia. Pero, señor, el primer año que yo estuve como regidor, tuvo el tupé de comprarse 800 mil pesos. Óigame bien, ¿ustedes saben de qué? 800 mil pesos de cartuchos. ¿Y cómo ustedes van a decir que este gambusino, y yo tengo moral y tengo todo el derecho a hablar como estoy hablando, porque se lo dije cuando era, estuvo vivo, lo que era él, un delincuente. Se lo dije allá en el Cabildo. A mí no me gusta hablar de muertos, pero había. Se requería de este momento. 800 mil pesos comprándolo de. Óigame bien, eso está en las memorias del primer año de gestión de este gambusino, de este que, que lo quieren vender como una figura pacífica. ¿Por qué? Porque tenía una voz muy melífua, parecida a la, a la del mismo Trujillo. Y la de Hitler, Sí, pero por detrás ya acababa. Y es una pena que uno tenga que coger este momento para hablar de esto porque se ensucia el programa. Se ensucia el programa. Pero como el presidente insiste y algunos PLDistas, de que a este señor hay que honrarlo y que hay que pensar mucho quién va a sustituirlo. Óigame bien, un hombre que expolió una alcaldía. La expolió. Que no se cansaba de acumular cuartos. Vayan a ver cuánto costó el parque. De calero, y compárenlo con lo que costó, según decía él, el parque de la Italia. Y compárenlo con lo que se invirtió, según decía él, en una cuchillita, en un parque que le pusieron el nombre de Luperón ahí por la Plaza Racheli. Y comparen, a ver si hay lógica y racionalidad en el uso de los recursos públicos. Ah, que era muy pacífico, que era un hombre muy calmado. ¡Ajá! Y ustedes no recuerdan, o tendré yo que venir con las fotografías del desalojo de los buhoneros que estaban ubicados en la cercanía del hospital de los minas, que le perfuraron los glúteos a Perdigonazo. Ustedes no recuerdan eso. Porque no es el caso de Hubiérez. Justifiquen el caso de hubiere porque hubiere es muy violento, según ustedes. Pero, ¿cómo sacaron a esos buhoneros? Fue con bizcocho. Todo glúteo perforado de, de municiones. ¿Y cómo sacaron a los buboneros cercanos al famoso parque de Villafaro? Fue con persuasión. Fue respetando sus derechos como seres humanos, como municipios. Fue a perdigonazo. Ese que ustedes dicen que era un artífice de la pasividad enemigo de la violencia, que no estuvo preso porque aquí no hay justicia, pero en los mismos documentos que publicó del ayuntamiento que él dirigía, está claro cuál fue su actuación con los recursos de, de ese municipio sufrido, cargado de basura. Yo me río de esto, miren, yo me río de esto. Ese es el desalojo de Juan Uvieres, ¿verdad? Miren, el pacífico lo que hizo. El que el presidente quiere que oremos por su memoria. El que hay que hacer un gran sacrificio para escoger quién lo va a sustituir. Es que es una irresponsabilidad mayúscula la que hay en este país. Y quieren envolvernos a todos como tarados. Y que conste que en esta persona que está aquí sentada no hay odio. Ahora sí, yo aspiro a la justicia para amar. Para amar, porque es condición sine qua non para amar que haya justicia. Miren el Pacífico, lo que fue capaz de, pro, de programar. Vayan, cuenten los establecimientos que hay en la Venezuela, propiedad de ese Pacífico también. ¿Cómo sacó realmente a la persona vinculada al mercado de allá, en la carretera de San Luis, cómo se llama el Valiente? ¿Cómo fue? Con convencimiento, con palabras a base de, de represión que es típico y quiero que por favor estos serios estos que hablan que envolvieron en, en, en la bandera en el paño tricolor a este gambusino yo quiero que me muestren que me muestren por favor los videos porque tiene que haber videos en el momento en que se hizo el desalojo al ingeniero y de apuesto que van a aparecer algunos coroneles Le apuesto que van a aparecer algunos coroneles que eran los elementos represivos de este gambusino. Que él lo mandaba como muchacho mandado. Entonces me van a venir a hablar pendejada de que, que oremos por este delincuente. Y el presidente tiene que respetarse. Se lo está diciendo un ciudadano que tiene la moral y tiene la seriedad y tiene el aval para pedirle respeto a su gobernante. ¿Cómo va a salir con esta vaina? Seremos tarados. Que vayan y que se le haga una auditoría a fondo a esa, a esa alcaldía para que ustedes vean el, el peso al, pre, al pecho. Comenzando por una vaina de que uno hace arreglos de unos bulevares, de una pendejada. Y lo saben todos ellos, todo el grupito que ha estado ahí en la cojioca. Y en su momento voy a traer las memorias de mi gestión, las memorias de mis primeros cuatro años y únicos, gracias a Dios, para que ustedes vean hasta dónde llegaba el tupé de este delincuente. Qué vaina es. Danilo, vamos a respetarnos. Lionel, me da pena que tú estés ahí. Tanto que te acabó en vida, tanto que te adversó. Y tanto epíteto desgraciado y maldito que utilizó para tu persona. Y tú tío, tuviste el tupe de, de sentarte ahí, de pararte ahí, de que honrar un hombre que debió estar preso. Si aquí existiera justicia. Y que conste, voy a repetir esto. Estoy diciendo esto porque necesitaba de este momento. Lo necesitaba para no serme cómplice con el silencio de toda esta vagabuldería. No importa el costo que esto tenga. Lo dije cuando él estaba vivo y lo emplacé a que me llevara a los tribunales. Un elemento que, óigame, sin exageración, le echan su carne a los perros, coño, y lo vomitan. Un inmoral. Dice que vuelto en la bandera dominicana y poniéndolo con un escudo. Pasémonos entonces todos estos símbolos patrios, vamos a pasarnos por. Por, por el mismo centro donde la espalda pierde su honesto nombre, porque ya es una vagabundería. Perdóname, Jacqueline, bienvenida al programa. Gracias, triple. Pero son vainas que no se pueden callar. Bueno. No se pueden callar. Juan, vos vivo, coño, tuvieran preso todo. Lo que promueven esta vaina y los que la hacen. Por eso es que los familiares del profesor le da asco esta vaina de que del PLD, de este PLD oportunista, chantajista, especialista en impunidad, dice de que, óyeme, dice de que Narciso y que le dio 200 millones al presidente para la campaña. Ay, Narciso, es verdad que tú no sabes nada. Tú no sabes nada, Narciso. Que dije que, que, que el capital y el bienestar de ese gambusino está que por los dos mil millones de pesos. ¡Ay, Dios mío! Es verdad que tú no sabes nada, Narciso Isaconde. Vete a ver ese palacete de San José de Ocoa, de San José de las Matas, perdón, hasta con un helipuerto. ¿Y de dónde quedan tanto cuarto estas rifas? Esta banca de apuestas, ¿de dónde que generan tanto cuarto? Y hay que ver que sería bueno que lo dijera Alejandrina y Lidio Cadet, que priva todavía y que en ser un podio de moral y de ética. Hay que ver cómo dejó el PLD en Santo Domingo Este, cómo lo decuartizó, donde hoy en día para usted lograr una posición como candidato, tiene que ser horrifero, dueño de compra-venta, o tiene que ser prestamista. Entonces, ese es el PLD de Juan Bosch. Ese es el PLD que me está invitando a que vote por él. Dejó todo orquestado, ¿eh? Un Lambón que siempre ha estado con él, un tal Enrique, qué sé yo qué. Ya lo tiene, lo dejó instalado para que sea diputado. Otro, un tal Alberto, especialista en banca de juego. Ya ese va también como juego. Eh, una vaina de que ya, apellido gas, porque me apellido gas. De que también candidato a diputado por el partido Juan Bosch. Vamos a respetarnos. ¿Qué hay de nuevo, Jacqueline? Estamos bien. Felicitándote en este nuevo año 2016. Gracias, gracias. Contento. quiere de estar mantenerse de nuevo bajito, contigo? pero no puede. No. Sí. ¿Eh? Eso es trifolio. Eso es trifolio. <laughs> Dime, ¿cómo ve esa candidatura ya oficial, no? Para La candidatura del PLD. Del PLD. Sí. Del PLD. sí. Eh, vamos muy bien Trifolio, hemos estado aquí en el país haciendo un recorrido a diferentes eh, compañeros de mucha importancia y data de nuestro partido, eh, quienes han manifestado su alegría y, y, y disposición de apoyar nuestra candidatura. estamos ¿Y la objeción que había a tu candidatura, al proceso como te eligieron? Como supuestamente te eligieron. Bueno, me estoy enterando contigo ahora de la objeción. Bueno, no la sabiendo. versión que yo tengo es que aquí hay seis o cinco precandidatas que todavía no se sienten bien con que tú fuese escogida como candidata oficial para diputada en Ultramar. Me estoy enterando y contigo, contigo en este momento. Aquí, me estoy enterando contigo en este momento, Trifolio, porque. No he tenido tiempo de escuchar más nada que la alegría de la comunidad por nuestra posición. Qué bueno. A candidata de, del exterior de en la diputación. Tú eres o una sea, candidata también de este programa. ¿eh? Ah, gracias, Trifolio. Gracias. Tú lo sabes que es gracias, así. Gracias, gracias. Porque tú conoces el trabajo que hemos hecho durante muchos años en nuestra comunidad. Como lo conoce la comunidad también y está dando un respaldo eh, masivo a nuestra candidatura. O sea, lo que viene en enero es grande. Con relación a lo que es Jacqueline Willamo y la candidatura a, a diputada del exterior. Jacqueline, ¿qué te propones eh, realizar llegando a una curul, verdad? Como diputada en Ultramar por el PLD, circunscripción número uno, Nueva York, Canadá. Estados Unidos. O sea, se cubre lo que es Nueva York. Washington, ah, con Erico, todo, todo lo que es Estados Unidos, incluyendo a Canadá. Qué bien. Sí, bueno, Trifolio, te diré que una de las cosas que hemos estado planteando durante nuestro proceso a lo interno del partido es que nosotros necesitamos hacer de nuestra comunidad una vocera también, junto con el diputado del exterior. O sea, nuestra, una de nuestras propuestas, que la tenemos con firmeza, eh, de inmediatamente lleguemos, es unificar la comunidad. ¿En qué sentido? En que, en que hay, hay, hagamos una discusión firme con relación a lo que tienen que ver con las leyes que nos competen a nosotros. Porque los dominicanos del exterior no sabemos cuáles son esas leyes que nos competen. Y las que conocemos, entonces, nos afectan. Entonces tenemos que buscar un medio para no, no hacerlo como lo hemos hecho individual. Cuando hablamos de la, del envío de los carros que tienen tantos años, siempre lo estamos haciendo individual y no unificado, entonces no hay logro. No se puede lograr nada porque aquí hay fuerzas que nos impiden el que eso pase. Entonces nosotros debemos de hacer un, un, una, una búsqueda de esta solución, pero en conjunto. Y por eso queremos crear los foros comunitarios, donde la comunidad pueda expresar todo lo que siente a través de, de, de las leyes y conocerla en verdad, no solamente la que nos competen, sino también las leyes que tienen que ver con la República Dominicana. Porque muchas veces llegamos aquí y hay situaciones que nos pasan y nosotros tenemos eso ahí en la ley y que nos ampara, y sin embargo no la sabemos. ¿Y qué nosotros hacemos? Nos vamos rabeteando y diciendo cosas del país. Entonces, no, nosotros tenemos que tener eh, estos foros para que nuestra comunidad se comunique, eh, valga, valga la redundancia. También lo que tiene que ver que te expliqué en el día pasado, con relación a nuestros ancianos. Ellos vienen de retirada hacia la República Dominicana y no, y sienten que no tienen todos los servicios que estos tenían en, en, en los Estados Unidos y se regresan de nuevo o tienen complicación con la vivienda, porque se la rentan a un primo o se la dan a un hijo o a un sobrino, y ya estos se hacen dueños de esto, y no, y ellos no pueden hacer nada para recuperar de nuevo su vivienda. Entonces, nosotros vamos a hacer un plan eh, y vamos a revisar las leyes que tiene que ver con, con los envejecientes. Y también existe una institución que tiene que ver con los envejecientes, que vamos a hacer un lazo de comunicación para que nuestros envejecientes cuando regresen. A la República Dominicana ya de retiro, puedan tener su seguro médico o puedan tener su Medicaid, como lo tienen la gente de, de, de México, que puedan ellos tener ese servicio aquí, no tengan que gastar sus recursos económicos que le, que le da el Estado ya cuando se retiran. O sea que ya es tiempo de que la diáspora dominicana, ¿verdad? Los miembros de la diáspora dominicana, como le llaman, sean tomados verdaderamente en cuenta, no simplemente claro sí. como una fuente de votos. ¿Eh? como si se tratara de pavos en tiempo de Navidad. Sí. Sino sí, que se valore en su justa dimensión sus necesidades y su real aporte también. Claro que al, sí, al si nosotros somos la tercera fuerza en cuanto a, lo, a, lo, a la economía de la República Dominicana. Entonces es justo que nosotros tengamos, que si somos una voz en el Congreso, que seamos respetadas, que, se que seamos escuchadas. Pero llevando nosotros esas soluciones a, al Congreso. No solamente nosotros venir y asumir una posición y quedarnos ahí, no, que sino imperio, hacer noto, un intercambio con la comunidad. Yo noto que la iniciativa es muy valiosa, la iniciativa es muy valiosa, pero realmente veo como que no hay la unidad requerida, sobre todo a nivel partidario. Observo que el PLD está muy fragmentado, lamentablemente, en la Plaza Neoyorquina. Hay una ladera de moños. Hay que reconocerlo esto. Entonces, con una estructura así, difícilmente se puede garantizar eh, medidas que real y efectivamente eh, signifiquen aportes positivos para el país. O fíjate, estoy equivocado. Fíjate, Trifolio, sí está equivocado. Y me excusa que lo diga. En tu programa, que te diga que tú estás Tú está conoces equivocado. más que yo esa realidad, explícamela. <laughs> no, nosotros. ¿tú me sabes están que llamando dentro... ahora mismo, si yo doy paso a esta llamada, yo sé que aquí se produce un, un problema, te lo digo con sinceridad, y que me perdone la persona que me está llamando, que la quiero muchísimo, y ya sabe que yo soy su hermano. Pero yo sé, y este programa no se presta a eso. Usted viene y habla lo que usted quiera hablar, ¿entiende? Okay. Además, yo mantengo el criterio siguiente: el que perdió, perdió. No. Y el que no sabe perder, que no participe de un proceso eleccionario. Yo participé en uno, gané, pero si hubiese perdido, perdí, se acabó. Tratar de buscarle la quinta pata al gato, si es que el gato tiene quinta pata, implica debilitar la organización política, que muy mal parada, reitero yo, está en los, en los Estados Unidos, concretamente en la Plaza neoyorquina. estoy haciendo referencia al PLD. Si hoy en día yo tuviera la oportunidad de volver a hablar... Como tuve el privilegio de hablar un mes antes de ser presidente de Danilo Medina, si yo pudiera hablar con él, cuando, cuando él me preguntó, y no estoy siendo indiscreto, Trifolio, ¿qué te parece el panorama, el tablero electoral? Yo le dije en aquella ocasión, licenciado, usted acaba de llegar. Usted conoce más que yo, porque yo tengo como 15 días que regresé. Dígame cómo usted percibe eso. ¿Usted quiere que yo le diga la verdad o le diga una mentira? No, dígame la verdad. a ah, usted tiene un hoyo que no lo va a tapar. Y el hoyo fue real o no fue real, lamentablemente fue real. Si hoy en día Danilo me llamara, yo con gusto iría. ¿Y sabe lo que le diría? El hoyo ahora no es un hoyito, no. Ahora es el triple de lo que fue cuatro años atrás, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en el PLD neoyorquino hay una ladera de demonios, vuelvo y lo reitero, un PLDista de la corriente de Lionel no se puede ver con, Danilo, con lo de Danilo y viceversa. Entonces, así yo no sé hasta dónde Triforio, se puede. Trifolio, fíjate una cosa. Todos los procesos, todos los procesos que, se, que se realizan en cualquier partido, cada quien busca su espacio para tener su gente Pero eso y, para, y para llevar a sus candidatos. Pero cuando el PLD... Tiene un candidato ya oficial, como está pasando ahora mismo con Danilo Medina, que es nuestro candidato oficial. No unificamos en base al que al triunfo y pensando en quién, en el país. entonces Ese es mi deseo. Entonces, es mi deseo es, eh. eso, pero no es un deseo, es que eso está pasando en Nueva York. Nueva York, eh, todo lo que tiene que ver con PLD, huele fíjate a unidad. Caterva, Oye, me huele a unidad. Fíjate que la que caterva folio. de improperio que ha tenido que recibir mi hermano Carlos Félix por participar en el proceso donde te eligieron a ti. Pero eso pero es lo un momentito. Es normal que queden, ¿verdad? Algunas personas molestas, pero no deben quedar heridas. Y deben eso es entender cierto, eso es que Hay el proceso que se va a ganar entre, o a perder. Diferenciar en lo ¿sabes? que es la política. Y parte quiero decir lo mismo. ¿Cuántas cosas le han dicho a Franco Torriar? Que no es, no, no es santo de mi devoción, ¿eh? Cotorreal no es santo de mi devoción, pero debo decir en honor a la verdad, cuántas cosas han dicho de Fran que yo creo que no se corresponden con la verdad, porque participó en el equipo de elección de tu candidatura también. E igual le está sucediendo, para ser más justo, al honorable cónsul, en este caso no es honorable, sino pura y sencillamente a Eduardo Selman alto dirigente del PLD una figura iconográfica del PLD y le han dicho de todo también yo creo que han sido muy injustos y todavía quieren persistir en un asunto que no es posible ya echarle hacia atrás porque no fue ni la expresión de Franco Ortorriar, ni fue la expresión de Carlos Félix ni fue la expresión de Eduardo Serman, fue la expresión de que de la militancia PLDista que quiso a ¿A quién? ¿Eh? A la Guilamo, ¿verdad? A la Jacqueline Guilamo, trabajadora, que siempre está presente cada vez que se le ha llamado. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Sí, sí. Y que conste lo siguiente, ¿eh? por favor, para que no se vayan a irritar. Las demás precandidatas que hoy están un poco heridas, yo entiendo sin razón, tienen derecho a venir a este programa, a hablar lo que quieran, ¿eh? Miren ahí, ahí están personas valiosas muchas de ellas, sí, sí. muy valiosas. Compañeras bellas, buenas. ahí está mi hermana Elida, eh. Ahí está. Tremenda, son compañeras valiosas, ¿Eh? trabajadoras, compañeras que que, mi hermana que se han también. entregado a este partido, mujeres que yo quiero muchísimo. Yo quiero hacer un Pero estamos paréntesis. estamos estamos trabajando trifolio, estamos trabajando para que que nuestra candidatura sea de unidad, claro, que, como que debe es lo ser. que debe de ser, porque pensamos en que el partido está primero que todo, y, y, y no solamente el partido, sino nuestro país. Y con Danilo Medina, olvídate que las cosas se van, a se, se van a seguir a seguir componiéndose donde tienen que. Así es. Yo quiero hacer un paréntesis, ¿verdad?, en este diálogo un poco accidentado. Ahí tengo una amiga que me insiste en llamar. ¿eh? Yo lamento decirle que no, que no la voy a pasar. Democráticamente, no estoy siendo arbitrario, sino no, 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 que venga aquí al programa y aproveche una participación. Yo lo que quiero pedirle a usted, que está ahí frente a su televisor, sobre todo usted, distinguida dama, coja lápiz y papel. Fíjese para esas venas varicosas que usted tiene, que son venas tipo arañas, y hay una solución sin necesidad de cirugía. Hago hoy mismo, eh. llame al teléfono que aparece en pantalla, al doctor Adam Goldman, en Metropolitan Bain Center, allá en la Plaza Neoyorquina, 646-835-0552. Eso desaparece porque una metodología, una técnica muy especial, muy moderna, para hacer desaparecer esas venas varicosas. El doctor de oro te resuelve eso allá. En la Plaza Neoyorquina. Algunos seguros aplican, pero llamen ahora mismo, ¿eh? llamen ahora mismo. De igual forma también eh, quiero expresar para aquellos que están perdiendo el pelo, el cabello, llamen también al doctor Goldman al 646-835-0552. Ya eso de usted andar calvo por ahí, ¿eh? ya eso pasó de moda. Hay una metodología científica, hay un procedimiento que te garantiza que es real y efectivamente tú vas a lograr tu cabellera nueva vez. Llamen al doctor Goldman a ese teléfono que aparece en pantalla. Vamos al cambio, regresamos en breve con Jacqueline Widam, candidata oficial del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Para convertirse en diputada en Ultramar en los Estados Unidos y Canadá circunscripción número uno ya regresamos ya regresamos a y a... A grupo de amigos a la tuya, mami, ya no contigo. ¿Qué tal amigos televidentes? Sean bienvenidos a este su segmento jurídico en Derecho con Roberto Joel. Hoy tenemos un tema de sumo interés para ustedes. Queremos hablar acerca de los símbolos judiciales en la República Dominicana. ¿Cuáles son los símbolos judiciales en la República Dominicana? ¿Y cuál es el significado de cada símbolo? Aquí en su segmento jurídico en Derecho. Iniciamos con Temis. ¿Quién es Temis? Temis es la diosa de la justicia. En la antigüedad, Temis tenía la potestad de juzgar a los dioses en el libro la iliada temis aparece como ayudante de zeus el dios de dioses y sus resoluciones recibían el nombre de temitas en la actualidad temis está representada por una espada en su mano derecha una balanza en su mano izquierda y una venda en sus ojos la espada significa el poder de la justicia para castigar las infracciones de los hombres la balanza significa las razones de los hombres en justicia y la venda significa igualdad dice Irvingieri, un eminente maestro del derecho. Que la, bala, que la espada sin la balanza significa la fuerza bruta del derecho. Y la balanza sin, sin la espada significa la impotencia del derecho. La una no puede ir sin la otra. Mallete o mazo. Utilizado por el juez o jueza. Para dejar iniciados o terminados los trabajos en las salas de audiencias y para llamar al orden. Botón. El botón se coloca en la solapa izquierda del traje del juez. Y se utiliza de acuerdo a la jerarquía: dorado para jueces de la Suprema Corte de Justicia, azul.